esta explosión. Nos encontramos acá en la Universidad de Antioquia, justamente en el edificio de la Facultad de Artes, porque estamos realizando una serie de conferencias con los estudiantes de la maestría de dramaturgia y de dirección. Esta es una ocasión interesante para pensar la relación entre el teatro y la academia. ¡Metrópoli en el desierto! ¡Una metrópoli en el desierto! Sin embargo... La existencia actual de maestrías como estas da cuenta de una permanencia de la preocupación de la academia por responder cada vez en actividades más amplias a esos procesos de profesionalización de los artistas. Sin embargo, hay una demora en los trabajos de excavación. La ciudad lleva 8 años trabajando con personal completo, pero el avance no es satisfactorio. Por eso yo sigo sosteniendo que una pala es una pala y quien desea palear debe ser provisto de una pala. Yo he trabajado acá en Medellín desde el principio, primero en la Escuela Popular de Artes, como formador de actores, también aquí en la Universidad de Antioquia en el pregrado, por allá en la década de los 80 hasta el 90. Luego en Bogotá también he trabajado con la Academia Superior de Artes de Bogotá en la Escuela de Actores y Directores. Y también he trabajado y actualmente estoy con la Universidad Nacional en el Departamento de Literatura, pero también dirigiendo, trabajando con las maestrías, primero con la Maestría de Teatro de Artes Vivas y ahora actualmente con la Maestría de Escrituras. Así que poco mi trabajo se ha desarrollado siempre en el campo académico, pero siempre en un campo académico que tiene como objeto de estudio la creación teatral, ya sea en el caso de los actores, en el caso de los directores, como actualmente en el caso de los dramaturgos. ¿Qué? ¿También me van a embutir a mí, desgraciados? ¡Carroñero! ¡Chitón! ¡Harto de hambre! Un día de eso les voy a echar agua caliente para que aprendan. ¿Me oyeron? Lo cierto es que después de 57 años tengo algo que pensar. ¡El género perro con todas sus especies! Sí, sí. Los perros. Izquierda adelante. Va. Izquierda, adelante. Ahora salúdelo. Esa vez. Muy bien. Ahora vaya donde el negro hijo de puta y dígale: muy bien, fuiste un gran rival. Yo pienso, obviamente, eso se expresa en mis propias decisiones de trabajo y en mi vida profesional, que hay una posibilidad muy grande de que la academia refuerce el trabajo del campo independiente del teatro. Yo siempre he combinado, digamos, algún tipo de actividad como artista independiente y un trabajo de investigación, de formación en la academia, porque creo que se refuerzan mutuamente. Entonces me parece que la relación que se establece entre la academia y el campo artístico puede ser una relación de reforzamiento. Yo pienso que lo más importante es lo que acontece en el campo artístico, es decir, la universidad y la vida en la academia tiene una función ancillar respecto de la creación en el campo independiente. Porque la academia debe servir para estudiar sistemáticamente algunos aspectos que deben ir a alimentar el trabajo del campo artístico. En realidad lo que importa son los artistas, no los académicos, en este sentido, en el sentido en que es el arte que se realiza en los grupos independientes o en la actividad independiente o en lo que algunos llaman el campo
teatral, lo que es muy más importante, a ese campo teatral lo alimenta como un componente el trabajo de la academia. Y por ejemplo, es fundamental sin duda, sí, pero todo ha dirigido a que se fortalezca el teatro en el teatro, en el campo independiente del teatro. Estoy aquí porque alguien me ha llamado. Porque debo estar aquí. Permanecer. Thank you.